El día de hoy, amigos, vamos a cenar debajo de una iglesia. Así es, mis amigos, el día de hoy pues nos encontramos aquí en Morelia, Michoacán, y una de las experiencias que se me hicieron muy raras es precisamente, ¿no?, cenar debajo de una iglesia. Y bueno, pues aquí estamos en la iglesia de la Inmaculada Concepción, y digo estamos porque no me encuentro solo, aquí está nuestro amigo Isaac. ¿Cómo estás, mi hermano? Bien, bien, ¿y tú qué tal? Bienvenido muy, nuevamente. Muy bien. Muchas gracias. Y les presento aquí a Pau. ¿Cómo Hola, estás, Pau? Muy bien, gracias. Platíqueme, ¿cómo es de que vamos a cenar debajo de una iglesia? A mí se me hace súper raro. Bueno, aquí es muy común en Morelia, creo que cualquiera que vea este video que sea de aquí va a conocer la famosísima cenaduría de la Inmaculada, que tal cual se encuentra debajo del templo. ¿En serio? Sí, muy famosas. Pues la verdad es que a mí sí se me hace súper raro. Digo, ya he comido o desayunado debajo de una cueva, pero debajo de una iglesia, la verdad es que nunca me había tocado esta experiencia. Pero bueno, pues vamos a pasar y les voy contando de qué se trata todo esto, ¿va? Va, que va. Dale, vamos. Pues bueno, amigos, para empezar, pues ahí saben, ahí se acaba de ver, bienvenidos a la Inmaculada, pues la cenaduría que nos están ahorita invitando acá nuestros amigos. Y digo, lo que más o menos nos comentaron, o sea, vean el tamaño, está enorme lugar, enorme. Y bueno, para checar los precios, vean, está súper accesible. Enchiladas por orden, 35 por pieza, 12 pesos. De este lado, un atole blanco, 5 pesos. Un atole de sabor, 10 pesos. El pan base, 35 pesos. Y bueno, pues aquí la idea es de que vienes, pagas lo que vas a pedir, y ya posteriormente están todas las áreas por allá para que vayas a recoger todas tus cosas. Y bueno, pues hay ahorita poquita gente, pero me comentan que en otras ocasiones se pone completamente lleno este lugar. Corundas, atole, enchiladas con pollo, quesadillas fritas y agua fresca. ¿Algo más? Todo bien, gracias. Pues bueno, amigos, ya pasamos precisamente por el área de pago, ¿verdad? Exacto. Pero te dan un boletito dependiendo qué es lo que pidas. Así es. ¿Y después qué pasa? Te dan el boletito ya que pagaste y ahora pasas, hay diferentes lugares donde dice lo que venden en cada lugar y pues ahí te dan pues enchiladas. O sea, intercambias el papelito por la comida. ¿Y ustedes qué pidieron? Enchiladas, ¿tú? Yo, quesadillas fritas. Yo pedí unas corundas y atole. Así que pues vamos a recoger nuestras cosas. En la mesa, pues ahora sí que de los boletitos, es súper chistoso eso, ¿no? De que vas con los boletitos y después vas intercambiando los puestos, tu boletito. ¿Desde hace cuánto tiempo está este lugar? La verdad no sé con exactitud, pero mi abuelita pues ya está grande y desde que ella era niña ya estaba la cenaduría. Sí, y como te digo, es muy famoso aquí en Morelia. O sea, creo que cualquier moreliano ha venido a comer a la Inmaculada. Eso sí es impresionante. ¿Tú habías venido anteriormente? Pues vine porque ella me trajo, la verdad. Pues me pareció muy curioso, como tú bien lo dices, pero es un lugar muy ameno, muy agradable y que ves muchas familias. Y claro, es padre, como tú dices, cada integrante de la familia elige su platillo favorito y tienes que ir de puesto en puesto con tus boletitos, que es muy curioso, pero está muy padre, la verdad. De hecho, se me hizo mucho como cuando vas a la feria, ¿no? De que vas en familia y de momento, pues, uno pide una cosa, otro pide otra cosa y ya al final te sientas y tienes una variedad de platillos como lo tenemos ahorita. ¿Qué te pediste tú ahorita? Yo unas enchiladas con pollo. Enchiladas con pollo, que son las clásicas enchiladas, pues, del estado, ¿no? Porque en el estado encuentras muy parecidas a estas.
algunas con sus variaciones, pero no, son muy ricas. ¿Tú qué te pediste, amigo? Unas quesadillas fritas. ¿Rellenas de qué? Solo de queso y arriba con su salsita y crema y así sencillas, ricas, ¿no? Y bueno, pues yo me pedí unas corundas, las clásicas corundas, que siempre se me hace un poquito raro porque, bueno, no raro, sino que es de las cosas que me gustan, que las corundas las acompañan con diferente tipo de salsas, platillos y demás, ¿no? Yo creo que en Michoacán van a encontrar una gran variedad de corundas, hasta he visto corundas en caldo y son muy ricas, la verdad, son muy ricas. Creo que es de las más típicas de Michoacán, del estado. Enrique, pues ahora sí que vamos a probar, ¿no? Vamos a probar. Sí. Provechito. Ah, y además yo me pedí mi atole de tamarindo, creo que es. Voy a probarlo primero. ¡Wow! Hasta me llegó el... ¡Wow! ¿Quieren probarlo? ¿Ya lo has probado? Pruébalo. Pruébalo y me dices qué tal está. No hay mucho tamarindo. Está bastante a tamarindo, ¿eh? Está muy tamarindoso. Acidito rico, ¿no? Sí. Son de los sabores que de verdad no me lo esperaba, sinceramente, pero no, hombre, está muy, muy sabroso. Pues bueno, adelante, vamos a probar las cosas. Y ahorita me pueden compartir también para probar. Sí, claro. Y yo ahí pidiendo también. Pues yo, clásica corunda. Con sus rajitas y toda la onda. Súper delicioso. Y bueno, ¿qué me puedes decir de las enchiladas? Pues me encantan, me gustan mucho. Por eso las pido. Sí, exacto. ¿Y por qué quesadillas, amigo? Bueno, porque me gusta mucho la comida que es frita. Y adicional a eso, a mí no me gusta que tenga mucho repollo y demás. Entonces se me hace muy rico así. Simplemente la salsa, el queso, la crema y ya, así de listo. Pero igual, todo está muy rico, las enchiladas, las corundas y digo, hay variedad de cosas aquí. Es comida típica mexicana, ¿no? Claro, porque otra de las cosas que les iba a comentar, porque imagínense, desde aquí de lo que veo hay corundas, tamales, pozole. Y no solamente hay tamales, sino aquí también hay atrás tamales de diferentes sabores, pozole, enchiladas, pambazo, sopes, quesadillas, pambazos. No, y lo que me sorprendió más son los precios. Yo creo que por eso mucha gente viene acá, ¿no? Es súper, súper barato. Muy rico. ¿Qué? De las corundas y del atole, que fueron como 40 o 50 pesos. Más o menos. 50 pesos. ¿Y ustedes las enchiladas cuánto están? Están en 55. 55. 40 más o menos. 35, 40 pesos. ¿Y el agua qué? Como 10 pesos. Sí. Sí. De verdad está muy barato. A mí me sorprendió eso. Y ahora entiendo por qué los morelianos dicen, vamos, porque no solamente está barato, sino ahorita que acabo de probar la corunda, está deliciosa. ¿Puedo probar tus enchiladas? ¿Sí? Mira, a ver, te voy a robar. Yo le voy a robar con tantito pollo. De estas me acuerdo que las probamos en Pátzcuaro, ¿verdad? En Pátzcuaro. Y viene, pues, obviamente con su tortilla, la papita, el pollito. No, las personas que nos hacen el favor de atendernos, de darnos las enchiladas, las quesadillas y demás. ¿Qué me decías? Que no cobran, ¿no? No pagan por el servicio. Lo hacen, pues, en beneficio al templo. No cobran. O sea, prácticamente estas comidas son para beneficio al templo. Sí, igual la gente que está atendiéndonos, pues lo hace como, o sea, lo hace de gratis, prácticamente. ¿Cómo se les llama? Voluntarios. Uh-huh. Exactamente. O sea, imagínense. Aparte de que el servicio no te lo cobran, pues la gente pues está trabajando aquí por gusto, ¿no? Por fe también. Algunos dicen es una manda, pero pues a lo mejor ya hasta muchos les gusta. Y bueno, pues aquellos igual que quieran venir a apoyar y cenar aquí al Templo de la Inmaculada, ya me tocará entonces después regresar y conocerla. ¿Vale? Yo creo que sí, sería interesante también. Ahorita ya está de noche, está cerrada. Pero bueno, no se va a poder. Así que, pues nosotros vamos a... Ah, no, perdón, yo no he probado las enchiladas. Provechito. El pollito frito. No. Qué riquísimas están. Bueno, pues ya, antes de que se nos embren, vamos a comer. Vamos a comer. Y bueno, mis amigos, pues este ha sido pues comer debajo de la Inmaculada, que es Senaduría de la Inmaculada, ¿verdad? Sí, la Senaduría de la Inmaculada. De verdad fue algo raro, algo chistoso, algo que por lo menos yo no estoy acostumbrado.
Pero pues también es muy interesante los motivos, ¿no? Del porqué del, pues, de este comedor. Y nos contabas que la mayoría de la gente que está aquí son voluntarios. Sí, así es. Vienen aquí de voluntarios, no cobran por hacer los alimentos o lavar los trastes. Nada, eso, solo voluntarios. Y, por ejemplo, la comida, ¿la pone la gente o parte de lo recaudado dan para la comida? Sí, normalmente la gente da la comida, incluso, por ejemplo, las verduras, ellos los cocen en su casa y ya las traen solo para prepararlas aquí, como en las enchiladas y así. O sea que nada más ciertas cosas vuelven a reponer de la cooperación, pero la gente trae sus cosas de su casa. Sí. Ah, fíjense, o sea, eso también es muy interesante, pues, cómo la gente apoya, pues, a este tipo de actividades y que además que, pues, el apoyo es precisamente para el templo. Sí. Eso está muy chido. ¿A ti cuáles son tus cosas preferidas de aquí? Bueno, pues que hay, como yo lo veo, que integra mucho a la familia. Y digo, si vemos desde origen, como bien nos cuenta Pau, pues siempre el poder dar sin esperar nada a cambio, ¿no? Sino que poder aportar un granito de arena a la sociedad. Y claro, por eso es que mucha gente viene aquí y se siente el ambiente. Tú mismo lo viste, ¿no? Sí. Hay familias y te sientes muy a gusto. Y lo que hablábamos, ¿no? De que no vemos gente en el celular. Porque no hay señal. No hay señal. Entonces, ¿qué te queda más que platicar, ¿no? Entre los que están en la mesa. Pero de alguna manera eso está también súper chido. Padrísimo. Sí, a mí me encantó la experiencia. Una experiencia nueva y, bueno, que ustedes pueden vivir aquí en Morelia. Y dime, ¿hay solamente esta o hay otros lugares también que hacen lo mismo? Hay varios templos que tienen como tal su cenaduría igual, pero ¿sí? Creo que el único que lo tiene así como por debajo del templo es este. Ajá. Los otros como alrededor. Sí, como en otro lado. No, pues está muy, muy, muy bien. Que algo que no les mencioné, la verdad, la primera vez también que he probado el atole de tamarindo. Me encantó, me encantó. Si vienen y lo encuentran, pídanlo, porque les va a encantar también. Así que, bueno, amigos, pues ya saben, una de las actividades, una de las cosas que pueden hacer aquí en Morelia. Y, bueno, pues muchas gracias, amigos, por la invitación y por explicarme todo esto. Así que nosotros nos vemos en el próximo video. Ya está pronto.